demasiado blanco, ¿no? Creo que ahora lo vamos a dejar, así que más da la luz. En fin, bienvenidos, soy The Wild Gamer y hoy tenemos que hablar. Es uno de sus vídeos. Destiny 2, Destiny 3 y por qué Beyond Light es Destiny 3 técnicamente. Es un tema complejo, pero creo que es importante hablar de esto, ¿vale? Porque en muchos aspectos Beyond Light es Destiny 3, o sea... dejad que me explique ahora, es difícil resumirlo, pero vamos a hablar sobre eso, sobre la historia del juego en general, ¿vale? Sobre el estado del juego, que esto es más que sano comentarlo de vez en cuando. Y la verdad, este vídeo en particular creo que trata temas muy importantes que llevamos tiempo sin discutir, y para aquellos que no sepáis nada sobre, yo que sé, el desarrollo del juego, el cómo ha ido y lo que esperar de Beyond Light y... pues eso, la gran imagen de estos 6 años que son Destiny, pues... este vídeo os va a gustar. Y más que gustar, vais a aprender un huevo de vainas, así que... bendiciones y vamos a... antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2, desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de Osiris. Para gente que no tiene tiempo, pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir depende qué cosas y para quien le interese en general, cuenta con más de 6.000 reviews positivas y también, por ejemplo, incluyen un paquete con las 7 incursiones a un mejor precio que si fueran por separado. Si es un servicio que os interesa, pues este es el que os recomiendo. Y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción. Entonces, ¿por qué Destiny 2 Beyond Light es Destiny 3? A ver, para empezar, ¿Destiny 2 fue un error? O sea, quiero decir, en el momento en el que decidieron lanzarlo, o sea, era muy fácil para atraer a nuevos jugadores, pero demasiado como para mantener a los jugadores hardcore que buscan los desafíos a los que estaban acostumbrados y, como no, sorpresas, es decir, que fuese incluso aún más chungo. Eso, y no quiero asegurar nada, pero probablemente fue para lograr el objetivo de que Activision les marcó a Bungie en términos de ventas. Y por otra parte, también veo probable que les metiesen prisa porque definitivamente Destiny 2 fue lanzado con un endgame, es decir, un final de juego, las actividades finales muy pobre en valor de rejugabilidad, desafíos y contenido en general. Resumiendo, parecía que aún le quedaba tiempo para terminarlo, pero bastante, y como que les metieron prisa. No voy a ahondar en lo mucho que Activision pedía de Bungie, con los Renegados, por ejemplo, que fue muy buena expansión para los fans del juego y obtuvo buenas críticas por parte de la comunidad, pero sin embargo, no vendió lo suficiente para satisfacer a Activision, e incluso Activision se pasó bastante con la forma en la que habló del rendimiento de los Renegados, diciendo que era, resumiendo, como lamentable, ¿vale? Y por cierto, luego salió Luke Smith, ¿vale? Y bueno, varios miembros de la comunidad de Bungie en plan, no, tío, te equivocas, o sea, la comunidad ha estado mucho más contenta, ¿vale? Quizás no ha hecho tanto dinero como quería Activision, ¿vale? Pero definitivamente fue un paso en la buena dirección para la franquicia. Y ahí es cuando ocurrió el milagro y Activision decidió terminar el contrato de 10 años al que aún le quedaba bastante tiempo para terminar, y Bungie comenzó a ser independiente. Pero como digo, esa es otra historia y no viene tanto al tema, pero ya sabes, knowledge is power y mucha peña no sabe de esto, así que de vez en cuando es, bueno, ya sabes. En fin, pasando al segundo gran punto de por qué Destiny 2 no tuvo que ser lanzado, es porque no trajo tanta novedad, cambios de mecánica y es que ni siquiera trajo nueva personalización de personajes, seguimos sin barbas en Destiny 2, aunque por ahí se escuchó que Bungie estaba trabajando en un nuevo sistema de personalización en cuanto a personajes, ¿vale? Para año 4. Ya veremos, lo cual es otro punto para el por qué Beyond Light es Destiny 3. Pero, resumiendo el segundo punto, parece una expansión en lugar de una secuela, en términos de novedades y mecánicas y calidad de contenido. Hablando de Destiny 2 cuando lo lanzaron, ¿sabes? No traía los suficientes cambios y las novedades en términos de mecánicas y calidad y cantidad de contenido como para llamarse Destiny 2 para la mayoría. El punto número 3... es que rompieron su promesa de poder traer todo nuestro equipamiento durante los 10 años de Destiny, que en parte tiene sentido para usar otras armas, y es por eso de hecho que han creado el sunsetting recientemente o la caducidad de armas que llegará en año 4, de nuevo, otra razón por la que Beyond Light se parece más a un Destiny 3. Y bueno, eso es un paso en una buena dirección en ese aspecto, cumpliendo así con la promesa que hicieron de poder llevar nuestro equipamiento de juego a juego, es decir, a lo largo de los 10 años que nos comentaron.
Aunque tengan menos valor para actividades de alto nivel este equipamiento, aunque de hecho las armaduras y diseños, por ejemplo, y cosméticos se mantienen, como no, pues sigue siendo algo que los jugadores pedían, poder mantener las cosas y no solo la cara de tu persona. Destiny 2 no tuvo que ser lanzado, ni cómo fue lanzado, ni cuándo fue lanzado, ni... bueno, ya sabes, ¿no? Sin embargo, como cualquier pasado lleno de baches y problemas, de todo se aprende y Bungie ahora además es independiente. Dejando atrás el por qué Destiny 2 no tuvo que haber existido, en fin, no tuvo que haber sido lanzado en aquel entonces, al menos, ya vais entendiendo por qué Destiny 3 tampoco estaría listo ahora mismo para llamarse Destiny 3 en cuanto a Beyond Light, ¿vale? Y aún queda mucho por revelar por eso, ¿vale? Pero eso sin contar, por cierto, las palabras de Luke Smith, que ya nos dijo que continuarán con Destiny 2 al menos hasta 2022, con Eclipse. Y por cierto, creo que puede ser entonces cuando veamos un Destiny 3, si es que vemos Destiny 3 en 2022. ¿Por qué? No solo porque termina ese plan de la trilogía que han preparado, sino porque además también casi que podría coincidir con las próximas generaciones. No sé si podría coincidir con las próximas generaciones de algún modo o estar ya algo más preparados para el próximo cambio. Y para aquellos que se preguntan si van a dejar tirados a las anteriores generaciones con Xbox One X y la Play 5, creo que avisarían al menos con un año de antelación para no cometer el error que hicieron con Rise of Iron. Y de algún modo, bueno, se podrá transferir el... No sé lo que harán, la verdad, pero supongo que al menos harán el buen gesto de comunicarlo antes, ¿vale? Es decir, para no cometer el mismo error que han hecho antes. Pero, ¿por qué Beyond Light es Destiny 3? En fin, por fin, después de 6 años, traen un nuevo elemento. No solo subclases o supers, un nuevo elemento. O sea, por fin después de 6 años, se presenta la oscuridad, que vendría a ser como la mitad de los jugadores que faltaban en la partida. Como he dicho antes, el sunsetting permitirá cumplir la promesa de mantener el equipamiento con ciertas limitaciones, será que también el nuevo merezca la pena. Habrá montones de destinaciones, o sea, la mitad de destinaciones, casi la mitad del juego, se irá de Destiny a la Destiny Content Vault, por cierto, es decir, que podrán regresar, pero básicamente se irá casi la mitad de Destiny 2 para dar lugar al Cosmódromo y a Europa, y al, entre comillas, Destiny 3, es decir, a Beyond Light. Y no sabemos qué tan grande será Europa, pero sinceramente espero que sea realmente grande, es decir, no espero que Beyond Light sea una sola expansión, como os digo, lo veo algo más como un Destiny 3, y no en plan la hostia, o si no, lo llamarían Destiny 3, ¿vale? Pero espero, la verdad, algo al nivel de The Taken King o incluso mejor, ¿vale? Y por otra parte, esto es un pequeño detalle, pero en los trailers de Beyond Light se vieron escenas de la corte de Blaze 2.0, que esperamos que aparezca esta temporada, cual nos hizo preguntar, o sea, nos hizo preguntarnos si quizás sería algo que esté activo la próxima temporada en lugar de esta, o quizá empiece, no sé, da igual, quería destacarlo solo para los que están siempre teorizando vainas de por sí solos. En fin, el cosmódromo también debería traer cambios, no creo que sea el mismo exacto que cuando lo vimos en Destiny 1, ¿vale? O sea, probablemente sea prácticamente igual en términos de la forma que tiene y un poco lo que esperar de cada zona y eso, ¿vale? Pero seguramente tenga algunos cambios para reflejar el estado actual del universo de Destiny, ¿no? Y además también planean expandir ahí la historia de Nueva Luz, ¿vale? De New Light para los nuevos jugadores. En cuanto a cuánto de todo este contenido va a ser gratuito y el resto de contenido, habrá que esperar a que revelen los detalles del juego, ¿vale? Para que nos detallen estos temas. Tengo fe de que cuentan con estas dudas que tenemos y que el contenido de los jugadores gratuitos estará de alguna forma compensado. Es decir, todo lo que se irá de alguna manera, espero, estas son mis palabras, que lo compensen, ¿vale? Creo que ya cuentan con ello. Y además están muy al tanto de los comentarios, definitivamente lo tienen en cuenta. Es cuestión de verlo por nosotros mismos cuando lo revelen y podamos probarlo. Y de hecho, el simple hecho de que hayan comenzado con Destiny Vault, que es algo que comienza, no solo va a ocurrir una vez, sino que cada año va a ir y regresar un nuevo contenido, lo cual es un gran cambio para la franquicia, es un buen paso en la buena dirección para llamar a esto algo como Destiny 3, que casi se podría decir Destiny 2, como os digo, porque Destiny 2 le quedaba mucho para ser Destiny 2. Entonces, lo del título 3 es algo muy relativo en este caso, porque el desarrollo de Destiny ha tenido muchos altibajos. Resumiendo ese último punto, ¿vale? Para no irnos del tema, cambia todo el mundo de Destiny como nunca,
al menos desde el cambio de Destiny 1 al 2, ¿vale? Se va mucho contenido, viene otro montón de contenido y todo cambia, pero mucho, porque viene la oscuridad, nuevas subclases de la oscuridad y básicamente eso, Destiny 3, no me digas que no, pero ya os digo, en verdad no, por esas otras razones que os he dicho. Pero va a haber crossplay entre generaciones, es decir, entre PlayStation 5 y PlayStation 4 y entre Xbox One S y Xbox One... ¿vale? Y también habrá crossplay entre plataformas que se espera para el 2021, es decir, para el próximo año, así que le queda aún para crecer incluso más Destiny. Actualmente hay crossplay para todas las plataformas, no necesitas comprar, por ejemplo, la temporada 12 para jugar la 13, ni el DLC anterior para jugar el nuevo, y no tienes que comprar ni una para disfrutar de varias actualizaciones gratuitas, que sí, obviamente podrían mejorar, como no, pero al fin y al cabo hay contenido gratuito. El caso es que mucho ha cambiado y mejorado desde que Bungie es independiente. Ahora que no tienen la presión de Activision para publicar, ni para nada en general, ya que tenían mucho que ver en el desarrollo y la entrega del contenido de Destiny, es decir, Activision la verdad tenía mucho que ver en la última palabra y el cómo terminaban siendo las cosas. En fin, ahora están dando ya el próximo gran paso en la buena dirección para la franquicia. La transición a lo que habría, pero como os digo, no tendría que haber sido Destiny 3, y por eso no lo llamamos Destiny 3, pero como os digo, eso requeriría mucho más, el que se llame Destiny 3. Y no solo en términos de cambios, ya que como veis va a cambiar mucho, es decir, cambia la mitad del juego prácticamente, y mucho más, espera, llega la oscuridad, nuevo elemento y... En fin, también se rumorea por ahí, por cierto, que usarán un nuevo motor para desarrollar Destiny, es posible, bueno, esos son más rumores que otra cosa. Y además de todo eso, como os estoy diciendo, pues hay otras razones que son, por ejemplo, el por qué lanzar un nuevo juego cuando son montones de gastos y trabajo que dudo que sea necesario para continuar con un juego en vivo como Destiny. Destiny pretende ser un juego en vivo que se actualice, que se sienta un mundo que no, o sea, que está en constante evolución y cambio, y al menos por ahora, como os digo, creo que están haciendo bien en continuar llamando a esto Destiny 2, pero en principio iba a ser Destiny 3 en varios aspectos. Es difícil, pero creo que vais entendiéndolo. Y si le echáis un vistazo a la gran imagen, a los 6 años de Destiny y su desarrollo, a lo mucho que se liberó Bungie tras liberarse de Activision y a lo accesible que es Destiny hoy en día desde todas las plataformas con CrossSave, el próximo crossplay entre generaciones que se espera en 2021, como os digo, el no tener que comprar DLCs o temporadas anteriores para jugar los nuevos, el haberlo hecho gratis y mucho más que ya hemos pasado, por lo que ya hemos pasado aquí y que seguramente tienen preparado, pues definitivamente Destiny y Bungie van en el buen camino, ¿vale? Creo que las prisas les persiguieron desde el lanzamiento de Destiny 2, pero poco a poco, y lo digo más que nada por las recientes complicaciones que han habido por la situación que estamos viviendo actualmente, pues creo que van a alcanzar la estabilidad suficiente como para decir, lo hemos conseguido, tenemos un Destiny como el que imaginábamos antes incluso de comenzar con ello, y ahora por fin podemos trabajar en ello y mejorar desde un punto ya más de calma y perspectiva para tomar buenas decisiones, con tiempo para rectificar, y ya no solo para arreglar fallos de última hora, sino para pulir un producto de calidad como nosotros también habíamos imaginado cuando empezamos con Destiny. No creáis que esto son solo palabras de esperanza, porque me dedico a Destiny, llevo 6 años siguiendo la montaña rusa que son las buenas y malas rachas de Destiny, y pocos juegos son capaces de aguantar tanto como esta franquicia. Además, como digo, de pasar tantas restricciones, limitaciones, prisas y presión, tanto por Activision como por la comunidad. Porque hay muchos que no entienden lo realmente difícil que es desarrollar un juego como Destiny, y mucho menos de pasar por lo que pasó Bungie. Obviamente han cometido tropecientos errores y más que cometerán, estoy seguro. Es normal, ¿vale? Así se aprende y se mejora. Pero hablando de la historia y el desarrollo en general de Destiny y cómo lo ha llevado Destiny estos, perdón, cómo lo ha llevado Bungie estos últimos 6 años, creo que deja más claro el que aunque les cueste y quizás aunque no vea tantos resultados aún, Bungie se lo está currando como nunca y está haciendo el Destiny que tanto ellos como nosotros queríamos. Tanto que es de eso que dices, o sea, lo quieras o no, voy a triunfar, ¿sabes? O sea, Bungie está trabajando y aunque no vea resultados aún, o sea, no para. Y no parece que vaya a parar y creo que va a ir mejor aún. Pero hey, esa es mi opinión.
Y además es porque me gusta opinar de vez en cuando y hablar de temitas importantes como este, el estado del juego en términos de desarrollo y la dirección que está tomando el juego. Y además también lo veo bien para aclarar dudas que tengan algunos sobre cuándo podemos ver un Destiny 3 y Destiny 3 en general. No digo que esto asegure nada, pero definitivamente os dará una mejor idea sobre qué esperar de un Destiny 3 cuando lo haya, si es que lo hay, y cuándo, más o menos. Es como digo, será al menos a partir de 2022 cuando llegue Eclipse, espero, ¿vale? Si continúan con Destiny. Y deberían, porque como digo, aunque Destiny les haya pasado canutas muchas veces, muy pocos juegos pueden mantenerse como lo ha hecho esta franquicia. O sea, creo que muchos podemos coincidir en ello si os paráis a mirar la gran imagen de Destiny en los últimos 6 años, cómo ha ido y cómo va. Ahora sí, decidme vosotros qué opináis y que tengáis un muy buen día. Bendiciones, dile a tu madre que la quieres, vete, quiero decir, de chécate otro vídeo, ¿vale? O sea, mírate otro vídeo, mejor dicho, suscríbete si aún no lo estás, campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.